Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas hasta este momento a nivel nacional e internacional. Eddy Matos y Edmundo Ledesma, estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muchas felicidades, sigo en Navidad, yo, mira, de rojo, sí. me gusta la Navidad, y ahora más, porque no es verdad que esa pandemia va a impedir que los dominicanos celebremos en grande las Navidades, la gente como quiera va a celebrar, aunque sea trancado en su casa, yo no voy a salir, me voy a quedar ahí, pero voy a celebrar dentro de mi casa el mundo. Tú me estás tirando una puya a mí, porque yo estoy hoy de negro. Sí, ¿por qué? ¿Tú no tienes Navidad? Sí, yo tengo Navidad. Ah, la ropa no tiene que ver con eso, ¿verdad? Edmundo, ¿qué te gusta a ti comer Navidad realmente? Porque... ¿sabes que hay una tradición en República Dominicana? Y yo pienso que cada país tiene... Yo me la pasé una vez en México, y en México celebran con su tortilla y con todas sus cosas. Me igual. Gusta disfrutar de las frutas navideñas, uva, manzana. ¿No te gusta tu puerco y tu pavo? Me gusta el puerco, el pastel en hoja. ¿Y el filete? El filete que tú me brindaste aquella vez. ¿No te gusta un filete en diciembre? No, ese día es el que hacen en la casa. Pero en la casa, yo digo, pero un churrasco. No, pero que el churrasco no pega en Navidad. Es cerdo y pollo. No, eso no es verdad. Yo tengo un amigo... Digo, para mí. No. Tengo mi gusto. Oye, Calimán, tú me preguntaste a mí. Sí, pero yo tengo un amigo gallego. Que ese amigo gallego, ¿sabes que los gallegos son los que pasan? ¿Sabes que me gusta mucho? No. La lasaña. Yo no puedo comer lasaña porque soy intolerante a la lactosa. Ah, bueno, una pena. Pero este gallego, él decía que el mejor churrasco en Navidad lo hacía en un supermercado, que no voy a decir el nombre. Entonces él dijo, no, yo no lo voy a comprar ahí, yo lo que voy a hacer es que lo voy a comprar crudo y que me den la receta y lo preparo en mi casa. Fue y compró su filete. Cuando el tipo va a entrar al carro, viene un perro, ¡rap!, y le jaló el filete. Y él se está riendo a mandíbula batiente. Y otro gallego le dice, ¿de qué tú te ríes? Y dice, este bendito perro tan bruto se llevó el filete, pero ¿qué va a hacer sin la receta? Si yo tengo la receta. Así es que, amigos televidentes, aunque el perro se lleve el filete, si usted tiene su receta, dele para allá. El Consejo Económico y Social afirmó que tras la firma del pacto eléctrico a inicios del año 2021 iniciará las labores para lograr un pacto fiscal integral. El CES celebrará la primera reunión plenaria a mediados de enero del año 2021 en la que se elegirá la comisión ejecutiva y se comenzará el programa de inducción que llevará a los consejeros a diseñar su visión y misión estratégicas del año 2022-2024, también los consejeros deberán conformar las comisiones permanentes de trabajo. Y tras tener nueva composición del Pleno y de la Comisión Ejecutiva del CES, estos aseguran la representatividad y legalidad institucional requeridas para el compromiso que significan la firma del Pacto Eléctrico a inicios del año y luego las labores para el logro de un Pacto Fiscal Integral. El presidente del CES, Rafael Toribio, expresó su satisfacción con la respuesta dada por las organizaciones de los sectores, tanto laboral, empresarial y social, al proceso de renovación de la membresía de este órgano constitucional, según ordena la Ley 142-15 de funcionamiento del CES y su reglamento 291-20. La Ley 1.12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 establece la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un gran pacto eléctrico y fiscal, y estos debían ser realizados en el año 2003. El ministro administrativo de la presidencia, Ignacio Paliza, sostuvo que la colocación de 291 mil millones de pesos en bonos soberanos no son un gasto puntual del presupuesto, sino que es una provisión para por si acaso. Dijo que no le gusta este tipo de financiamiento para el gobierno dominicano, pero que debido a la situación de escasez económica, de crisis económicas, de falta de recursos, el gobierno está compelido a utilizarlo. Veamos. Tiene que saber que es una política del gobierno dominicano que no le agrada el endeudamiento. El endeudamiento es propio cuando el país lo necesita. Hoy lo necesitamos.
las tendencias pasadas de gobiernos anteriores era endeudarnos cuando el país no lo necesitábamos, cuando estábamos creciendo por encima inclusive del promedio de América Latina y el mundo. Ahí nos endeudaron hasta donde no más nos podíamos. Hoy lamentablemente tenemos que acudir a esas herramientas para hacer que el país marche y para hacer que áreas sensibles, como por ejemplo de la salud, tengan los recursos del año que viene para afrontar el reto que tenemos por delante. Hemos acudido a esas herramientas de financiamiento con ese propósito. Y claro, es una colocación de bonos que tendrá a fin de acompañar todo el año del próximo año fiscal. Entiéndase que no es un financiamiento puntual, sino una previsión para el próximo año. Respecto a la paralización temporal de los vuelos procedentes del Reino Unido hacia la República Dominicana, Paliza dijo que es un revés momentáneo al turismo del país. Me siento feliz como sureño. El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso este martes la constitución de PROPEBERNALES, un fideicomiso público con el objetivo de ejecutar las infraestructuras necesarias para el desarrollo turístico de esta provincia. La disposición contenida en el decreto 724-20 indica que el polo turístico de la región suroeste presenta una oportunidad para el mejoramiento social y económico de los habitantes de esta zona del país, representando un espacio para la promoción de inversión privada y la creación de empleos dignos. El decreto prioriza además los esquemas de fideicomiso y alianzas público-privadas como mecanismos de inversión que suponen la participación del sector público y privado en el desarrollo turístico sostenible del sur. Yo soy del sur. Varios sectores se habían estado quejando de terribles apagones. Sin embargo, aparentemente la situación ha mejorado, ya que nuestra compañera Irene Javier hizo un recorrido por diferentes sectores y nos tiene una historia respecto a los apagones. El panorama de los apagones ha cambiado en comparación a tiempos anteriores, aseguran residentes en Villa Consuelo, San Carlos y Villa María, quienes afirman que los apagones se han reducido, aunque la facturación de la energía sigue siendo alta. Muy pocas veces, si se va, se llega de una vez. No se está yendo la luz, está bien ahora. Aquí no hay apagones, por aquí la luz se va a veces. Doy 3 horas a veces, pero eso es a veces. Sin embargo, otros dicen que las tandas de apagones se extienden hasta por más de 4 horas. Ellos hay apagones. Pero, ¿qué vamos a hacer? Aguantar los apagones y apagarlos. Son largas porque se va de por la mañana y viene casi a las 6 de la mañana los apagones. Pero anteriormente era un desastre, pero más o menos por la ola se está resolviendo. En ese sentido, aquellos que aseguran no recibir un suministro de energía eficiente, dice que se verán obligados a pasar unas navidades a oscuras. Advierten que de continuar los apagones, el próximo año se lanzarán a las calles para exigir mejoría en el servicio. Gracias a Irene, la novata del año. Mira, Eddie, yo creo que la República Dominicana tiene atrasos que ya no pueden esperar. Por ejemplo, yo creo que hay un gran retraso, un abuso con la región sur por el no desarrollo turístico de Bahía de las Águilas y de toda la región sur, que tiene una belleza natural inverosímil. Así es. Yo reitero lo que dijo en una ocasión el ex ministro de Turismo, Francisco Javier García, cuando en un momento se puso en agenda el tema de resolver el tema jurídico para desarrollar a Bahía de las Águilas y la zona sur. Él dijo, yo recuerdo, y eso se me quedó como impregnado, con un solo de los proyectos que hay, uno de 400 millones de dólares, se elimina en un 100% el desempleo de Pedernales, Barahona e Independencia. Y en consecuencia, con el desarrollo de otros proyectos más que están en carpeta y que no se han resuelto porque no había voluntad política, que parece que ya sí la hay, acabaría el desempleo de toda la región sur e incluso de parte de otros sectores, de otras gente que vive en otras regiones del país que irían hacia ahí a
a trabajar en los proyectos turísticos. Pero no solamente eso, sino que el proyecto turístico y donde se desaparece el empleo, donde se crea un 100% de empleo, se desarrollan otros sectores. Porque yo te diría a ti, tú vas a Pedernales y no encuentras una discoteca o no encuentras una tienda por departamento. Un hotel. No encuentras un hotel interno. ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién va a invertir donde no hay consumo? Donde no hay donde hay desempleo. Tú no encuentras tiendas de ropa y cosas así. Entonces, cuando la gente empieza a trabajar, entonces se produce, se desarrolla no solamente la construcción por el turismo y la agricultura por lo que produce, por lo que consumen los turistas, sino que otro tipo de negocios, de sus sectores de la economía, también se desarrollan porque la gente empieza a consumir. Porque, por ejemplo, ya desde que tú estás trabajando, ya tú quieres invitar a tu novia, claro, y regalarle un regalito, y llevarla a la discoteca y darte una bailadita. Entonces, hay un consumo, y te quiere comprar ropa, y te quiere comprar zapatos, etcétera, etcétera. Entonces, eso motiva a que otro tipo de negocio se instale en la zona y entonces se desarrolla de manera integral. Así que yo creo que eso no puede esperar. Me siento feliz, de verdad, con esta información que el mundo está diciendo, pero decía el más grande e ilustre de los dominicanos, Juan Pablo Duarte, sed justo lo primero si querés ser feliz. Eso que él dice que se debió resolver en Bahía de las Águilas, lo resolvió el gobierno de Danilo Medina, que están acusando de corrupto. Ningún gobierno se atrevió a enfrentar eso. Ese mérito es de él. Y el mérito hay que apuntar un virago ahí. Claro. Y el mérito de Luis Abinader va a ser empezar eso que dijo Francisco Javier García y que el mundo lo reiteró ahora. Desarrollar, señores, empezar con uno, Bahía de las Águilas, pero y Barahona, que yo soy de Barahona. Y San Juan, toda la zona sur, la riqueza que tiene. Mira, eso que dice Edmundo es tan cierto, amigos televidentes, que si usted no lo sabía, ahora con la pandemia es una excepción. Pero la única provincia de República Dominicana que no tenía desempleo era la provincia de Altagracia, pero oiga eso, no solamente eso, sino que usted va y busca allí, y ahí hay personas trabajando, como él dijo, Edmundo, de toda la República Dominicana. ¿Por qué? Porque son miles y miles y miles de empleos directos y miles y miles de empleos indirectos. Pero mira, hay zonas de Higüey con avenidas y con una modernidad que solamente Estados Unidos. Claro. Y digo, acá, pero yo estoy aquí, yo aquí trajeron un pedacito de Estados Unidos para acá, fue. Trajeron una zona turística de Estados Unidos para acá. Entonces, eso definitivamente trae prosperidad a la República Dominicana. Y es el sector más pujante de la República Dominicana porque nosotros tenemos un know-how que no tienen todos los países. Por un lado, nuestro ambiente, nuestro ecosistema, nuestro sistema, nuestra temperatura tropical. Así perfecta. Y entonces, un know-how que casi no tiene nadie, que es nuestra gente. ¿Eh? Me diste ahí. Eso es terrible. Me diste duro. No sí. Hay nadie en el mundo más cálido que el dominicano. ¿Eh? La calidez. Oye, esa calidez del dominicano, que no se debe perder, que tenemos todos los días que profundizarla más. Mira, entonces, otro tema importante, que lo hemos tratado mucho, y que qué bueno que hay voluntad política, es el tema de los pactos. El eléctrico y el fiscal, que como bien dice el señor Toribio, el presidente del SEX, del Consejo Económico y Social, primero el eléctrico, porque el alcance que tenga el pacto eléctrico puede dar luz más claro de hasta dónde tiene que ser el alcance del pacto fiscal. Si se logra un buen pacto eléctrico que traiga como consecuencia que se vaya eliminando, aunque sea de manera gradual, pero que finalmente se haga un plan para ir eliminando el subsidio eléctrico, que es subsidio eléctrico es el financiamiento que más impacta al déficit fiscal.
Si ustedes buscan el historial del subsidio eléctrico de los últimos 20 años y lo comparan con el historial de los déficits fiscales de los últimos 20 años, vamos a ver que son prácticamente iguales. Lo que quiere decir que si en la República Dominicana hubiésemos tenido un sistema eléctrico eficiente, no tuviésemos prácticamente que haber aumentado la deuda externa y tuviésemos una deuda externa que representara como un 15, un 20% apenas del Producto Interno Bruto. Así que evidentemente eso hay que resolverlo. Y otro tema. Déjame hablar de ese. O dime. No sé si te diste cuenta que en la primera información que yo leí del CES, del doctor Toribio, El Mundo, decía algo que es de verdad lamentable, como tú y yo lo habíamos comentado, que ese pacto eléctrico y el pacto fiscal integral debió concretizarse según la Estrategia Nacional de Desarrollo en el año 2013. Es decir, que tenemos un retraso ya de 7 años para poder lograr todos los objetivos de desarrollo que nos propusimos como sociedad para el año 2030. Es decir, qué bueno que ya esté en agenda, Edmundo, que en el año 2021 se van a firmar ambos pactos. ¿Por qué? Porque si seguimos retrasando y posponiendo los pactos, no lograremos el nivel de desarrollo que necesitamos para nuestra sociedad, para nuestro pueblo, para que la gente no siga así languideciendo en la inopia de la miseria. La única forma que se puede hacer es concretizando estos pactos. Y finalmente, que hay que poner en carpeta también, lo más pronto posible, es una fuerte inversión bien planificada, que yo creo que incluso la Fundación Global lo tiene, de un sistema, una infraestructura de transporte de calidad. Aquí obligatoriamente hay que acabar con el modelo de transporte de motoconcho y concho. Aquí hay que hacer grandes inversiones en túneles, en elevados. Hay que invertir en el metro. Hay que tener un sistema de metro que ataque el Gran Santo Domingo completo. Y lo mismo tiene que pasar en Santiago. Y que luego existan guaguas alimentadoras, un servicio de autobuses que sirva de complemento a la línea de metros. Y además, elevados. Porque, por ejemplo, ¿por qué no hay ya un paso a desnivel en la intersección de la 27? Sí, está diseñado y todo, ¿eh? 27 con Luperón. ¿Por qué no hay un elevado, un paso a desnivel en la 27 con Isabel Aguiar? Y así te menciono una serie de intersecciones que están provocando un entaponamiento terrible. ¿Qué implica eso, Eddie, a nivel económico? Eso implica una disminución terrible del nivel de competitividad y de productividad de la sociedad dominicana en su conjunto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que ir a un sitio donde tú otrora llegabas en media hora, ahora duras 2 horas, hora y media, ¿qué implica eso? Tienes que levantarte mucho más temprano. Ya la persona per se no descansa adecuadamente. ¿Qué genera eso? ¿Qué genera estrés, enfermedad? Pero aparte de eso, el tiempo que tú duras un tapón son 1, 2, 3 diligencias, trabajo que dejas de hacer en un tapón. Pero además, el vehículo en tapón se daña más rápido. Eso implica importación de repuestos. ¿Dólares? Y también, ni hablar de la factura petrolera. Entonces, a las empresas se le incrementa el gasto de producción a través de ese gasto de combustible, reparación, el tiempo para llevar las mercancías, etcétera, etcétera. Y además, la factura petrolera, desde el punto de vista macroeconómico, afecta la divisa y afecta y siempre está presionando el tipo de cambio. O sea, hay una serie de factores que mejoran desde el punto de vista de productividad si se resuelve el problema del tránsito
que son inmensurables. Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Quiero señalar solamente un punto que tú no tocaste, y es que mientras más largos son los tapones, más contaminación con el monóxido de carbono, más degradación del medio ambiente, de la calidad de vida de las personas. Y mire, eso que dice Edmundo, señores, hay que reconocer que hoy todavía la megápolis de Santo Domingo es un tormento, pero uno solamente imaginar lo que sería esta ciudad sin esos túneles y elevados. Yo recuerdo que yo vivía en la zona oriental antes de ese gran elevado que hizo Leonel Fernández, que pasa la Duarte y todo eso, que cuando uno llamaba a un taxi y te decía, ¿de dónde usted está llamando? La zona oriental, ¿para dónde usted va? Y le mencionaban la madre a uno. ¿Y cómo carajo cruza uno para allá? No hay forma. Es decir, la Charles de Gaulle en varios puntos, en la Mella, en la carretera de San Isidro. Señores, eso eran cuestiones horribles. Y hoy cuando uno va en la Charles de Gaulle, que atraviesa todo eso de manera rápida, entonces, de verdad que un llamado al presidente de la República, todos esos proyectos que ya están en carpeta, que lo hizo Leonel, que lo hizo Danilo, ejecutar eso como una forma de dinamizar esta gran ciudad que todos los días crece de manera vertical. Mira, Eddie. Oye, hace un tiempo, cuando todavía no estaban construidos los elevados ni los túneles, yo viví en la Sabana Larga y me consiguieron un trabajo bueno en la Luperón. Pero yo tenía que entrar a las 7:30 y yo dije, pero con esto te pones yo, pero me voy a tener que levantar todavía a las 4 de la mañana. Y entonces, cuando salga de allá a las 5:30, a las 6, voy a llegar otro día a las 9 de la mañana. ¿De la noche? De la noche, no. No puede leer, no te puede desarrollar. No procede. Y lo solté. Lo solté, sencillamente, no procede. Pero ya hoy, para llegar, por ejemplo, a Luperón, ¿tú viste lo que hicieron? El corredor Duarte. Tú llegas a alta velocidad. En 15 minutos o en menos. Hay que seguir con eso. Luis tiene que eternizarse con todos esos proyectos de infraestructura modernizantes. Pero aparte de eso, la gente que trabaja en el centro de la ciudad es un patrimonio. Claro. Ok. Entonces, la actividad económica y la gente necesita de un servicio de transporte público de mucho más calidad. Hay que invertir en eso. Así es. Vámonos bien entonces, Edmundo. Ya yo compré mi vuelo. Nos vamos con Indiana Ortega al Diccionario Económico Internacional. ¿Qué es déficit comercial? Es una medida económica del comercio internacional en la cual las importaciones de los países exceden a sus exportaciones. Un déficit comercial representa una salida de la moneda doméstica a los mercados internacionales. También se le conoce como un balance negativo de comercio. Un déficit comercial generalmente ocurre cuando un país falla en producción suficiente de bienes para sus propios residentes. Sin embargo, en algunos casos, un déficit puede señalar que los ciudadanos de un país son lo suficientemente ricos como para comprar más bienes de lo que su país produce.